Buenas tardes a todos. Estamos ya en las conferencias de clausura de este congreso, de este workshop. Es para mí un honor moderar esta mesa en la que está el profesor Armin von Bogdandi, como se ya se ha dicho, y el profesor Juan Carlos Henao Pérez. Sin mayores presentaciones, porque son ampliamente conocidos y han sido ya presentados, abro la mesa en la que los profesores tendrán 20, 25 minutos para exponer sus ideas. Profesor Landi, cuando usted quiera. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Antes de empezar, si alguien de usted ve a un iPhone 7 muy bonito, muy solo en algún lugar, es el mío y lo he hecho mucho de menos. Sí, porque se perdió. Ah, lo hacemos con el número. Ah, eso es muy buena idea. Después. Ok. Bueno, entonces estoy muy contento de estar aquí, sobre todo en compañía de Juan Carlos Henao Pérez. Y para cerrar un seminario que aprendí de verdad mucho sobre el constitucionalismo latinoamericano en el centenario de la Constitución mexicana. Estamos celebrando eso en los edificios del ejército republicano español, se lo vio bien. Y por eso claramente se ha enfatizado el aspecto de un constitucionalismo transformador, es decir, un constitucionalismo transformador en América Latina. Y yo quiero resaltar a partir de la Constitución de Querétaro tres aspectos de esa Constitución que también me permita contestar mejor a la pregunta que me puso Pedro Salazar y Alejandro Sáiz Arnaiz ayer, que no contesté bien. Entonces, de la Constitución de Querétaro tomo tres elementos relevantes respecto a la cuestión de un constitucionalismo transformador hoy en día en América Latina. Como sucede a menudo, se puede mirar al pasado, y miramos al pasado, es decir, a la Constitución de Querétaro dictada hace 100 años, para explicar un fenómeno nuevo que afronta el futuro. Entonces, son tres elementos. ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento es la importancia del derecho internacional. Y es ya en la Constitución de Querétaro una importancia que tiene dos vertientes. Por una parte, queda claro que el derecho internacional no siempre tiene una connotación positiva para un país. Varios artículos de la Constitución se destinan a limitar el impacto del derecho internacional en México, sobre todo en materia de protección de inversiones. La Constitución de Querétaro se basa en la experiencia que el derecho internacional puede ser un arma para ir contra la soberanía de un país y los intereses esenciales de sus ciudadanos. La experiencia en la que se basa la Constitución mexicana no afirma una fe ciega en un constitucionalismo internacional, sino más bien exige una actitud cautelosa. No es imposible imaginar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se transforme en algo que hoy en día vemos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela. No es probable, pero es posible. Y claro es que se necesitan mecanismos para una tal situación. Y también vemos los problemas en algunos tribunales de arbitraje. De esta manera, es muy importante que el constitucionalismo transformador, cuando se relaciona al derecho internacional, se basa en un núcleo duro de principios constitucionales a los cuales cualquier derecho debe responder. Eso me parece muy importante.
Por otro lado, el derecho internacional tiene un papel positivo muy importante en el cual la Constitución de Querétaro se sustenta. Los países latinoamericanos habían entendido muy bien ya en el siglo XIX la capacidad del derecho internacional para coadyuvar al desarrollo de un país y una región, como lo demuestra la comparación de un mapa de la región con un mapa de otras regiones. En América Latina las fronteras han sido ejemplarmente estables. Ello vale sobre todo en comparación con Europa. Es un logro que evidencia el valor del derecho internacional y es un logro que igualmente sustenta el éxito de una constitución. Este papel fundamental del derecho internacional para un constitucionalismo exitoso ha sido entendido muy bien en América Latina, como se comprueba en los grandes aportes de la región al derecho internacional ya desde el siglo XIX. Si el derecho internacional en el siglo XIX ya no se puede calificar como un jus publicum europeo, eso se debe en gran medida a la contribución latinoamericana. Y si eso se vincula a esos días, necesitamos un enfoque para desarrollar particularmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sus instituciones para impulsar un constitucionalismo democrático en la región. Y entonces quiero tratar de la pregunta de ayer, discutiendo todo lo que discutimos hoy. Hemos hablado todo el día de la internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional. Es decir, internacionalización y constitucionalización, ¿qué quiere decir? Son palabras que indican un proceso. Son palabras que indican un proceso. Y está muy bien tratar del tema así, pero al mismo tiempo es importante decir cuál es el resultado de este proceso. Siempre en derecho, desde Kelsen, sabemos que hay que ver la dinámica y la estructura del derecho. Con todos los conceptos de esta mañana, constitucionalización, internacionalización, estamos mirando algo como un proceso, y está muy bien. Pero para entender bien el fenómeno, también tenemos que verlo desde su estructura, desde su resultado. Y eso era la pregunta de ayer. El jus constitucional común en América Latina es la misma cosa, solo que no se mira como proceso, sino como resultado. Porque me parece muy claro que en América Latina estos procesos de la constitucionalización y la institucionalización han creado algo, han proporcionado algunas estructuras que son más de las partes. Y hay mecanismos que articulan este toro. Y Magdalena Cervantes dijo que la Suprema Corte, que muy criticada por lo conservador que es, es soberanista y todo eso, pero la Corte dice, y cito, todos estos instrumentos, la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hacen parte de un mismo conjunto. Y lo dice una corte que no tiene peligro, que se llama, es una internacionalista de izquierda, ¿no? Habla que que hacen parte de un mismo conjunto. Entonces hay que identificar este conjunto y hay que identificarlo de una manera para entender el fenómeno. Y eso requiere un trabajo conceptual. Y eso es lo que me preocupa. Hace falta de un trabajo conceptual y el concepto necesita un nombre. Y un posible nombre es el jus constitucional común en América Latina. Porque el común en eso es muy importante, lo decía Leticia Bonifaz. Hay tres posibilidades: competir, chocar o la colaboración.
Y ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, estamos en la llave de colaboración. Y vamos además, Humberto Sierra, que dice, ¿cuál es el mecanismo central del todo? Es el diálogo judicial. Y dice algún más, y está claro, hoy en día, en todas las discusiones que tenemos, el mecanismo central de este todo es el control de convencionalidad. Entonces, ¿cómo entender este control de convencionalidad? Y había otro elemento muy importante de Humberto Sierra, y quiero subrayar la importancia de lo que dijo, porque dijo, el control de convencionalidad debe ser una doctrina común, entendí bien, es decir, una doctrina que está elaborada tanto por el nivel internacional, por la Corte Interamericana y los juristas que están con él, como por los tribunales nacionales y los constitucionalistas nacionales. Y es así, un control de convencionalidad que puede funcionar no se puede desarrollar solamente por el orden internacional. Debe ser una doctrina común. Y eso es la doctrina más importante que puede ligar los varios ordenamientos. Entonces, estamos en la llave de un derecho común. Y quiero subrayar que para hablar de un derecho común no hace falta asumir de tener un único ordenamiento. Y os puedo contar algo que me sorprendió muchísimo al principio de este año. Yo estaba trabajando en qué es el derecho europeo. A lo mejor os parece que es una cosa muy clara, pero hay muchísimas luchas en este concepto. Pero para aclarar qué es el derecho europeo, yo fui a ver qué es el derecho alemán. Ustedes dirán, es una pregunta totalmente tonta. Está claro que es el derecho alemán. Entonces, yo, para mí también estaba claro que es el derecho alemán. Entonces, yo fui a ver en todos los libros, los grandes libros, textos del derecho constitucional alemán. ¿Y sabe? No hay. Hay derecho federal y hay derecho de los Länder. Y todos los textos jurídicos paran o del derecho federal o de del derecho de los estados. Y solamente encontré, para tener una fuente de un mínimo de dignidad, porque hay textos que hablan del derecho alemán, pero los textos que hablan de derecho alemán no se pueden citar por el tipo de texto que son. Encontré a un texto de un jurista muy conservador en un libro amicorum de un jurista muy Ossenbühl en la Festschrift für Paul Kirchhoff. Habla del derecho alemán. Única fuente, ya tiene 10 años. Si no, derecho alemán no existe. Para decir, si el derecho interamericano y los derechos nacionales no forman parte de un único ordenamiento, eso no quiere decir que no se pueden considerar como un derecho. Otro punto más importante, ¿estamos solamente en un derecho internacional o estamos en un derecho constitucional común latinoamericano? Yo creo es muy importante esto latinoamericano, porque en el derecho internacional en general no tenemos constitucionalización. Y aquí no estoy. Y aquí hay un elemento muy importante ver, y ya se mencionó ayer. En el mundo inglés y también alemán se habla de la constitucionalización del derecho internacional para decir que la Carta de las Naciones Unidas y otros principios del derecho internacional adquieren una función de derecho internacional, que es la lectura también de Matthias Kuhn, cuando habla de un constitucionalismo universal.
Es decir, que si piensa que la Carta de las Naciones Unidas y algunos otros textos jurídicos pueden adquirir una fuerza normativa, la que nosotros tenemos en los estados, y que las constituciones de los estados deben estar de acuerdo con los principios constitucionales del derecho internacional global cosmopolita. Es una visión muy simpática, porque es una visión del derecho internacional que nace con Immanuel Kant, y es una visión que también sirvió como reconstrucción del derecho en los años 90, cuando con Fukuyama, el fin de la historia. En los años 90, esta idea que las Naciones Unidas, los pactos universales, de verdad pueden adquirir una fuerza normativa que podemos llamar como un derecho constitucional sin traer a lo que tenemos como derecho nacional en el sistema nacional, es decir, es un derecho que sí que vincula al poder público, porque eso es la noción del derecho constitucional. Es un derecho fuerte que puede limitar a los fuertes en el sistema, ¿no? Pero hoy en día hablar del derecho internacional general como un derecho constitucional es alta traición al concepto de constitucionalismo. No, hoy en día no, se puede mantener como una visión filosófica, se puede mantener como un proyecto político, pero no vale para una reconstrucción jurídica del material normativo que tenemos. Porque con Trump, con Erdogan, con Putin, con la China, no funciona. No funciona porque no está el poder en este proyecto. Al cambio, el concepto español de constitucionalización del derecho internacional tiene mucho más sentido, porque si entiendo bien aquí, vosotros entendéis que algunas partes del derecho internacional, como la Convención Europea de Derechos Humanos o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por voluntad de las varias constituciones, adquieren una función constitucional. Es decir, es la Constitución mexicana, la Constitución colombiana, que sí que decide que estos pueblos quieren que estos documentos tengan una función constitucional. Y eso funciona. Eso es el concepto jurídico con el cual todavía se puede afirmar que hay una constitucionalización del derecho internacional, pero es algo muy distinto del discurso de los años 80 y muy distinto con el discurso por el cual habla Kuhn. Que yo tengo simpatía con este proyecto, pero hoy es un proyecto político utópico con que tengo simpatía, pero no un modelo de reconstrucción del material jurídico que tenemos, adelante. Entonces, de esta manera, hablar de un derecho constitucional común en América Latina es nombrar este fenómeno. Y aquí, no sé, ¿es posible tener una controversia con el hombre que te ha invitado? Sí, no estoy contigo. Porque tú dijiste hoy en la mañana que entre la Corte Interamericana y las Cortes Constitucionales o Supremas Nacionales es un zero-sum game de poder. No estoy de acuerdo. He precisado la afirmación sí. En privado. Okay. No estoy de acuerdo porque, y eso me lleva al segundo punto, porque tanto la Corte Interamericana como algunas Cortes Nacionales o algunas Cortes Nacionales en algún momento de su historia estaban en un proyecto común y saben muy bien que para adelantar este proyecto es mucho mejor estar juntos. Y eso es el segundo punto, es decir, la Constitución de Querétaro como una constitución que profesa un constitucionalismo transformador. Eso se hace mejor, sobre todo si es un constitucionalismo de derechos, si son varias cortes,
de cuando es una corte sola. Entonces, ¿y por qué es tan importante la Constitución de Querétaro? Y ya lo hemos escuchado también, profesor Doñati lo mencionó, porque a lo mejor es la primera constitución de un constitucionalismo transformador en el mundo. Claro, el concepto nace más tarde, pero ya la Constitución de Querétaro en varios artículos tiene una vocación de cambiar la vida concreta en el país, especialmente a mejorar la situación de vida de sus ciudadanos en condiciones difíciles. Es decir, la Constitución se concibe, ¿cómo voy? ¿De tiempo? Bien. Yo no tengo mi iPhone con todo el mecanismo. Es difícil sin iPhone. ¿Eh? Sí. Es decir, la Constitución se concibe como instrumento clave para este cambio. Y de esta manera también profeso la convicción que el derecho en general y los derechos fundamentales en particular pueden tener un papel significativo en un cambio social exitoso. Eso se ve en la Constitución de Querétaro. Y eso hoy en día se ve mucho más en las constituciones concretas. ¿Por qué? Y eso yo creo también ha sido un paso muy importante en el constitucionalismo latinoamericano, que hoy, por desgracia, lo tenemos en Europa, es decir, de entender que problemas estructurales, problemas sistémicos, son problemas jurídicos. Antes, claro que había en la República de Weimar un problema estructural, pero no se llegó a entender eso como un problema jurídico. Se decía, es algo más de lo que pueden hacer los juristas, es algo que no se puede entender con los conceptos de los juristas, no es algo que se puede poner delante de una corte, delante de un tribunal, es algo que es más allá del derecho. Bueno, hoy en día estamos en otra situación, ya estamos en introducción, y eso es una gran contribución del derecho latinoamericano y sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, enfrentar deficiencias sistémicas como un problema jurídico y tratarlo en una manera jurídica. Yo creo que tiene algo, ¿no? Nosotros juristas llevamos una racionalidad específica al mundo social y también un modo específico como tratar de problemas concretos. Yo creo que eso es un gran avance de ser capaz de tratar de un problema sistémico como un problema jurídico. Eso es un segundo elemento central. Claro, el constitucionalismo transformador hoy en día no profesa el modelo económico de la Constitución de Querétaro, y aquí había también un elemento de la cuestión si el ICAL es demasiado de izquierda por la redistribución, ¿no? Así poco más o menos era la cuestión. Y yo creo que es muy importante que el constitucionalismo transformador en este punto está muy abierto a varios modelos económicos en la región. Y para mí es muy claro que un constitucionalismo transformador necesita una crecita económica muy fuerte. Porque si queremos dar más si queremos más inclusión, y eso yo creo es un punto central, si necesitamos más inclusión, se necesitan recursos económicos. Si quiere quitar esos recursos económicos de la gente que lo tiene ahora, vamos a la guerra civil o algo menos. Es decir, para avanzar en eso se necesita un crecimiento económico importante, y eso necesita una economía de mercado, no necesariamente neoliberal como lo entendían en los años 80, pero de mercado claro. Y voy al tercer momento. Y el tercer momento en la Constitución de Querétaro es el elemento de comparación, es decir,
La creación de la Constitución de Querétaro no es solamente un acontecimiento mexicano, el profesor Toñati lo explicó muy bien. Es un acontecimiento de escala regional y global. Y distintas experiencias constitucionales habían ilustrado al constituyente mexicano hace 100 años. Y no olvidemos que América Latina ya en el siglo XIX era un gran laboratorio del constitucionalismo. Y aún más, la Constitución de Querétaro se volvió pronto en un marco regional y una fuente de discurso global. En México, José Manuel Cepeda nos explicó que el constituyente colombiano, cuando tenía que decidir cuándo empezar sus trabajos formales, eligió el 5 de febrero como homenaje a la Constitución de Querétaro. Y con eso se creó algo que ha sido de importancia mundial, se ve en eso. Y hoy en día lo más importante que vemos es el proceso de paz en Colombia, ¿no? Eso yo creo es un gran acontecimiento de importancia global. Y espero mucho que mi querido colega ahora va también a tratar de este tema que yo creo va muy bien en la lógica de la Constitución de Querétaro, lo que vemos hoy en día en el proceso de paz en Colombia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor von Bogdandy, por una tan interesante ponencia y perfecta en tiempo. Le cedo la palabra al profesor Juan Carlos Henao Pérez. Lo primero, como todos los exponentes, es dar mi profundo agradecimiento al profesor Alejandro Saiz por todas las deferencias que ha tenido conmigo personalmente, con la universidad. También decirle al profesor von Bogdandy que es un placer verlo de nuevo. Nos habíamos ya visto en Bogotá en varias ocasiones y muchas gracias a la profesora Maribel González por la coordinación que está haciendo en la mesa, que se pondrá más interesante su trabajo en la medida en que avancemos. Quiero decirles que como profesor y como rector de la Universidad Externado de Colombia es un placer estar acá, y básicamente por dos motivos. Por un lado, pues observar con emoción la celebración en Cataluña del centenario de la Constitución mexicana de 1917, y por el otro lado ver la presencia institucional del externado. Estaba contando ahora los externadistas que estamos aquí sentados, somos 11, 12 personas que estamos haciendo presencia en este congreso con la admiración que yo creo que todos estamos teniendo. También quiero agradecer al profesor Jorge Roa muy especialmente por la colaboración que ha tenido en la elaboración de este seminario, como en las ayudas que me dio para centrar las ideas y saber de qué era la función que yo tenía que hacer. Porque esto de clausurar tiene de difícil, pues, que ya todo el mundo dijo todo. Entonces, digamos que a decir algo adicional es prácticamente imposible, ¿sí? Por eso, por fortuna, me reivindica el profesor von Bogdandy, porque voy a hablar en efecto del proceso de paz. Y lo voy a hablar, pero antes de hablar del proceso de paz, yo quiero dejar centradas dos ideas que yo creo que son centrales y que, a pesar de que se han dicho ya, las quiero resumir. Pero antes, ¿cuál va a ser el objetivo de la conferencia o de la charla? Es demostrar que el proceso de paz en Colombia es un fenómeno que refleja los rasgos esenciales del constitucionalismo latinoamericano y que tiene una trascendencia constitucional global, como bien se acaba de decir. Pero antes de desarrollar eso, yo simplemente quiero recaer en dos ideas centrales. Una es, pues, la existencia del constitucionalismo transnacional. Yo creo que ya se ha dicho, el profesor Diego Valadez ayer, cuando se hacían los incumplimientos con el INE, entre paréntesis, cierto, de las constituciones actuales, hacía referencia a eso, porque ya hay una, es decir,
jurista que no entienda la dimensión del derecho comparado está destinado a morir solo y a hablarse solo a sí mismo y a mirarse solo a su ombligo. No hay la menor duda que hoy en día cualquier formación que se haga a cualquier estudiante tiene que tener una visión, entre otras, ojalá más de la que tenemos los occidentales. Por ejemplo, ver cómo es el Corán con el constitucionalismo en los países musulmanes, una serie de temas que se escapan al interés de nosotros. Pero eso lo decía Stephen Breyer, que es un ex magistrado de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, cuando él decía, si yo tengo un caso difícil y un ser humano llamado juez, aunque sea de un país diferente, debe lidiar con un problema similar, ¿por qué yo no debería leer lo que ese juez ha dicho? Eso no me obligaría, pero tal vez yo podría aprender algo. Y esto es algo que quiero empezar diciendo. La actitud del derecho comparado es una actitud de humildad. Y es una actitud de humildad que ya debe romper con el esquema norte-sur, porque yo creo que nosotros ya como latinoamericanos lo podemos decir claramente, pues obviamente que tenemos para aprender del derecho del norte, pero también tenemos para aprender del derecho nosotros, y los del norte tienen mucho para aprender del derecho latinoamericano, creo que eso es claro para decirlo. Pero esta posición es importante, y el segundo elemento es que Latinoamérica en el fondo, hoy en día, lo acaba de decir el profesor von Bogdandy, es un laboratorio de derecho constitucional. Es que lo que pasa en Latinoamérica, yo sé que aquí también está haciendo todas las reformas constitucionales que están existiendo en esta nueva Europa, pues han generado una serie de planteamientos y de polémica muy importante, pero en el constitucionalismo latinoamericano plantea tanto los problemas tradicionales y clásicos del derecho, como puede ser el valor del presidencialismo, la democracia representativa, que entre otras, va una pequeña, digamos, publicidad para un buen amigo mío, Dominique Rousseau, un constitucionalista francés que acaba de sacar un libro que se llama Radicaliser la démocratie, que es muy interesante porque le da muy duro a todo el concepto de democracia representativa. ¿Sí? Es decir, cómo ha sido una, que si uno se pone a analizar el Brexit, a analizar lo de Colombia, el referendo, la democracia representativa, yo creo que la tenemos que repensar. Pero bueno, se me están yendo, ya llevo 6 minutos y no he ni siquiera empezado, ¿cierto? Pero también tenemos problemas prácticos, retos concretos, comunes, que no voy a retomar, porque ya hicieron muchos aportes en eso. Tenemos también cuestiones específicas. Yo sé que en Canadá, yo sé que en algunos países nórdicos existen tribus indígenas, pero jamás como existe en América Latina. Eso sí está claro. Es decir, las problemáticas jurisdiccionales que se presentan en América Latina con los indígenas es bastante grande. Pero bueno, por esos dos motivos que son el constitucionalismo transnacional y la importancia de América Latina, yo quiero felicitarlo, mi profesor Sáez, por la organización de este congreso de tanta envergadura. Pero con base en lo hasta ahora dicho, yo entonces empiezo a desarrollar el tema que es el proceso de paz en Colombia como un fenómeno jurídico que ilustra los elementos del constitucionalismo latinoamericano y en específico los de la Constitución de Querétaro. Para retomar, el proceso de paz en Colombia es una de esas cosas que no puede pasar inadvertido para cualquier constitucionalista. Es obligatorio estudiarlo si uno quiere tener una visión. Les voy a explicar por qué puede parecer pretencioso esa afirmación, pretenciosa, pero creo que es algo que sí, que no se tiene derecho a ignorar, entre otras por lo único, ¿sí? Además de todo por lo único, y porque ahí se encuentra una nueva expresión del ICAL, del cual hablaba mi colega de mesa en el día de ayer. Por otra cosa importante, el acto legislativo 01 del 16, que fue declarado constitucional por la Corte Colombiana mediante la sentencia 6699 del 16, estableció que todo lo acordado en La Habana, miren, le cito entre comillas, que esto es una locura, ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación. Es decir, 300 páginas, guáquete, se tiraron
y se colocaron en la Constitución. Eso, que yo sepa, no ha existido sino en ese ejemplo. No conozco otro. Pero como si fuera poco, este año, en un acto legislativo del 007 del 2017, se estableció que lo anterior, o sea, el del 2016, entre comillas, rige desde el día de su promulgación, como cualquier ley, cualquier norma, pero hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final. Miren usted, si hay cláusula pétrea allí o no, mejor dicho, creo que no hay la menor duda. Vamos, sobre este puntico, este último, la Corte Constitucional todavía no ha pronunciado. Vamos a ver, entre otras, mi muy saludo a un amigo de ustedes, acá Carlos Bernal, por su nuevo nombramiento en la Corte Constitucional colombiana. Pero con base en esto, yo les digo, voy a poner 5 ideas, con sus tesis, en los, creo que 20 minutos que me quedan, más o menos, y antes de ello, quiero darles una cifra sencilla, para que nos ubiquemos. Colombia más o menos tiene 50 millones de personas, no sabemos, allá no sabemos, nadie sabe cuántos colombianos somos. Eso no hay censo, eso todo es por aproximación, estadísticas, cosas, pero así pues como que uno diga, somos 50.230.124, nada, digamos que somos 50 millones de personas. Magdalena se quedó corta cuando decía que el 10% de la población colombiana ha sido víctima directa del conflicto armado. Estamos hablando más o menos de un 18% de la población, es decir, al año pasado habían 8.350.000 víctimas en el registro único de víctimas. Es decir, estamos hablando más del 18% de la población, estamos hablando más o menos de unos 300.000 muertos que se han producido en los últimos años del conflicto armado en Colombia. Con esa cifra vamos a la primera idea. ¿Cuál es la primera idea? El proceso de paz en Colombia refleja una de las transiciones realizadas o por realizar en Iberoamérica y supone la construcción del sistema de justicia transicional más complejo y completo del mundo. No lo digo yo, conste, lo dice Ruth Teitel, ¿sí? En un libro que publicamos en El Externado. Lo dice, espere que ya se me olvidó por aquí quién más es que lo dice, pero lo decían tres personas. El Carl Center for Human Rights de la Universidad de Harvard. Lo dijo este, ahora se me viene un profesor también de Harvard, pero esa es la primera idea. Vuelvo a decir, el proceso de paz en Colombia refleja una de las transiciones realizadas o por realizar de Iberoamérica y supone la construcción del sistema transicional más complejo y completo del mundo. Que hay un paréntesis, no que considere que yo estuve allí en ese sistema, entonces también puede sonar como feo. Ah, claro, usted diciendo que lo que usted hizo fue maravilloso. Y solamente les digo, ¿cómo se hizo el sistema de justicia transicional? En 3 segundos. Fue la mesa de La Habana, estaba discutiendo 6 meses el tema y no lograron avanzar. Y se les volvió la discusión, el cuento del gallo capón, como diría García Márquez, que daban y volvían y no. Entonces, ¿qué le aconsejaron al presidente Santos y a Timochenko? Nombre gente nueva, porque eso no va para ningún lado. Y así hicieron. Entonces nos nombraron a 3, Manuel José Cepeda, Doc Cáceres, de la profesora de la Universidad de Notre Dame, y a Juan Carlos Henao. Y de la guerrilla 3, entre ellos el español Enrique Santiago, más otras 2 personas. Y ese fue el texto que logramos sacar, que ellos llevaron, si nosotros lo sacamos rápido, entre otras en un ambiente absolutamente cordial. Que eso lo quiero, mire, para decirle, perdónenme decir esto en unos eventos académicos de tanta altura, el 80% lo hicimos en mi casa. Como diría un periodista español que me fue a entrevistar en unos sofás desvencijados. Ahí los hicimos. Bueno, entonces, ¿cuál es la tesis? Que la tesis es que el proceso de paz colombiano busca lo que buscó la Constitución de Querétaro, que hoy en día se llama el derecho síntesis de la paz. El derecho a la paz como el derecho supremo, como el derecho más importante que puede tener cualquier sociedad. Y eso se refleja espectacularmente en el caso colombiano. Muchas fundamentaciones puede tener esa necesidad de la paz. Yo quiero decir una muy personal, perdónenme porque esto no está en los anales del derecho constitucional. ¿Qué es lo que yo quiero decir? En el fondo, la problemática obvia que se plantea es paz contra guerra. Es decir, ¿qué queremos los seres humanos? Pero
Eso se relaciona mucho con los temores al cambio que tenemos la naturaleza humana. Somos reacios, normalmente somos conservadores frente a cualquier cambio y se da un conflicto entre el temor de los cambios y la necesidad de los mismos, es decir, entre la incertidumbre y la seguridad. Hablo no en términos de incertidumbre jurídica, hablo de incertidumbre humana de los seres que componen la sociedad. Y yo creo, y lo estoy diciendo como rector en la universidad, y me uno con Magdalena Correa en lo que decía, que prefiero una educación para la incertidumbre que una educación para la seguridad. Yo creo que las sociedades nos acostumbran en exceso a vivir con la seguridad. Hay que capitalizar, hay que tener mucho dinero, hay que tener matrimonios con contratos, ¿cierto? Es un contrato el matrimonio. Hay que ser muy sumiso para que no lo echen a uno del trabajo. Bueno, seguridad, 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 seguridad. Ese es el icono de la sociedad moderna. No. Es en la incertidumbre donde está la libertad. Es en la incertidumbre donde está el desprendimiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Y esto, la primera frase que se la leía un filósofo, Edgar Morin, que dijo, un francés, la vida es un océano de incertidumbres con archipiélagos de seguridad, no a la inversa. ¿Por qué digo esto? Porque, y esto va a tener unas repercusiones políticas, porque lo que le juegan a uno aún políticamente es al temor, es al susto, no cambiar. No, si llevamos 50 años de guerra, pues ¿qué más da? Podemos durar 60. Eso no es ningún problema porque hemos aguantado los 50 años. Y ahí es donde yo quiero decirles que hay otro libro que me leí recientemente que me encantó, un librito muy pequeño de Víctor Frankl, ¿sí? que se llama, aquí tengo, El hombre busca su sentido. Él fue un psiquiatra austríaco, discípulo de Freud, que estuvo 6 años en los campos de concentración alemanes. Un libro, es una elegía de la vida, escrito por alguien que tiene autoridad para hablar de eso, ¿eh? Que conste. Entonces, este señor decía que hablaba de la ansiedad anticipatoria, que era la situación en que se encontraban siempre todos los presos. ¿Por qué? Porque no sabían en qué momento le decían para la izquierda o para la derecha, y resulta que el camión de la derecha iba para que lo metieran a las cámaras de gas. Entonces, esa ansiedad anticipatoria, que es provocar en el paciente precisamente lo que él teme, ¿sí? Es lo que ataca la incertidumbre, es lo que ataca la idea liberadora de la incertidumbre. Me explico, cuando uno se asusta antes de tiempo, que nos ocurre a todos los seres humanos, y que en el 97% de las posibilidades decimos, tan tonto que fui de angustiarme por esto. Esa ansiedad anticipatoria es lo que juega, por ejemplo, en términos políticos, en el proceso de paz. Timochenko al poder, ¿sí? Se va a volver Colombia al castrochavismo, y esos sustos se manipulan políticamente. ¿Para qué? Para reforzar una ideología en contra de los procesos de paz. Entonces, digamos que yo les podría decir que para buscar la paz como derecho síntesis hay que educar mucho en la incertidumbre también, mucho en esa liberación. Pero bueno, como eso no es constitucional, vámonos entonces en los 15 minutos que me quedan, creo que estoy contando, ¿sí? ¿A qué hora empezamos? No, dime yo. Bueno, por eso, 5 de 15, sí. Vamos ahí, vamos. Esta actitud yo creo que es una actitud que muestra lo importante que es la actitud individual, finalmente la sociedad se compone de individuos, ¿cierto?, en términos de educación general, y es la que yo no ceso de afirmar cada vez que me preguntan sobre por qué la paz. Pero la prueba para ello es que el complejo sistema tramado institucional que se armó por estas 6 personas que yo les digo, obviamente con teléfono directo todos los días, y a toda hora con el presidente de la República y con el secretariado de la FARC. Eso no era pues que nosotros libres, no. Eso era, hey, un momentico, espere, llamamos, entonces llamábamos, etc. Punto esencial, no solamente el tema de la justicia transicional. La justicia transicional es un punto de 5, es un punto de 5, y ni siquiera un punto de 5, es uno de los 4 puntos del 5º punto. ¿Sí? O sea que esto es para darles una filosofía de contexto que va a influir sobre el tema de los estándares internacionales o no. ¿En qué sentido? Cualquier posibilidad de análisis de la justicia transicional tiene que mirar todo el contexto.
No solamente si se van a ir o no para la cárcel y si se van a pudrir o no en una cárcel, sino mirar todo ese contexto. ¿Qué hubo allí? Desarrollo agrario integral. Primer documento. Segundo documento, participación en política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, drogas ilícitas y víctimas, drogas ilícitas. Y quinto, víctimas. En el capítulo de víctimas hay a su turno cuatro. Comisión para el esclarecimiento de la verdad. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, más de 30.000. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz y la jurisdicción especial para la paz. Esto es para decirles que la justicia transicional forma parte de un entramado, de un tramado institucional muy grande que se hace para efectos de perseguir y de lograr el derecho a la paz como derecho síntesis. La segunda idea, lo decía Querétaro, sin reforma agraria no hay paz. Así de sencillo. Sin derechos sociales, veíamos la exposición de la profesora argentina y las de los colegas, tampoco hay paz. Esto lo ha dicho varias veces y quiero decir, la tesis cuál es, en el proceso de paz en Colombia, como en los constituyentes de Querétaro, se expresó que era necesario construir condiciones materiales para superar la exclusión que había conducido al conflicto armado y por ello ambos documentos incluyen una política de reforma agraria y una serie de medidas para la transformación estructural de la sociedad. Miren, ¿Qué se hizo? Se hizo en el documento de desarrollo agrario integral, respetándose la propiedad privada, que fue una de las mentiras que dijo la oposición que se iba a violar la propiedad privada, sí se dijeron que de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 3 próximamente se van a distribuir gratuitamente entre los campesinos directamente involucrados con el... y se dice de dónde se sacan, no es que se diga que van a sacar pues 3 millones de hectáreas, no, ahí está dicho que de baldíos tanto, que ¿sí? 3 millones de hectáreas van a darse en los próximos 12 años para los campesinos desplazados y se van a dar también 7 millones de hectáreas adicionales para personas que tienen títulos que no existen, porque uno de los elementos también adicionales de esto, del aspecto agrario, es que va a haber catastro. Pero bueno, como me estoy quedando corto de tema, les digo, hay toda una serie de puntos, si acaso después miramos, sobre la reforma agraria trascendentales. Tercera idea, el acuerdo de paz como una manifestación de uno de los rasgos centrales del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, la apertura al derecho internacional, penal y los derechos humanos. ¿La tesis cuál es? El proceso de paz estuvo y está marcado por el respeto a los estándares internacionales de los derechos humanos. Esto era una parte que tenía muy larga, la voy a reducir mucho por efectos de tiempo, pero ¿qué les puedo decir en síntesis? Podemos discutir hasta Año Nuevo, pero creo que ese documento pasa a los estándares internacionales. No solo porque lo dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, generó una duda sobre un punto que tiene razón, que es el tratamiento que pueden haber a los militares, pero de resto, todo, existe, digamos, un estándar internacional más alto, bastante alto, pero yo quiero decir que, paso aquí todo esto, la concepción que se hizo sobre Corte Penal Internacional, convenciones de Viena, etcétera, pero la concepción que hicimos de la sanción, de qué tipo de sanciones, es una mezcla muy creativa entre sanción retributiva y sanción restaurativa. Retributiva, la ley del talión, ¿cierto? O la pena de muerte, qué sé yo. Restaurativa, ir a sembrar flores en el parque. ¿Qué fue lo que se hizo en este punto? Se dijo que van a haber tanto prisión como restricción efectiva de la libertad, pero todos van a ir, todos, desde Timochenko, desde un general, desde el secretario de la FARC, todos van a ir al tribunal y todos van a tener debido proceso y sentencia, todos. ¿De qué va a depender? Y aquí es donde dicen los acuerdos que la víctima es el eje central de los acuerdos. ¿De qué va a depender? De si se dice verdad o no. Si yo llego, señor Timochenko, venga para acá. Usted estuvo en bueno, y entre otras, ¿verdad?, confrontada con toda la información de inteligencia que va a pasar el Estado colombiano a la Jurisdicción Especial para la Paz. No es así, ay, sí, le creo, no. Si él dice verdad, va a tener una sanción de 5 a 8 años de restricción efectiva de libertad
Pero si dice mentira, va a tener 20 años de prisión. ¿Quién va a decir si dijo verdad o mentira? Pues los magistrados del Tribunal para la Paz, ¿ok? Entonces, esos son básicamente el tema. Aquí hay un punto de amnistía. Ojo, no hay amnistía para derechos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, violación de mujeres, todo lo horripilante está excluido. De todas maneras, por eso van a tener sanciones. Cuarta idea. El acuerdo de paz como un paso definitivo para la inclusión democrática de movimientos diversos y superación del déficit de participación ciudadana. Otra preocupación de Querétaro. Pues es que en el fondo esa constitución fue el producto de una revolución de participación del pueblo, de la gente, ¿sí? ¿Cuál es la tesis? La exclusión política fue reconocida como causa del conflicto y por eso se pactaron instrumentos para modificar la distribución del poder electoral, para frenar el poder de la mayoría y para brindar garantías a la oposición. No tengo tiempo de expresarlos, pero hay uno de los documentos que es sobre participación política, se llama Participación Política, 2 puntos, apertura democrática para construir la paz. Es algo que genera estatuto de la oposición, que ya se hizo. Es algo que es promulga una ley de garantías de participación ciudadana, garantías de seguridad para el ejercicio de la oposición, etcétera, etcétera. Quinta y última idea, la centralidad de la justicia constitucional en el proceso de paz, que eso tiene que ver con todos los principios estructurantes del derecho constitucional latinoamericano. Todo, miren lo que les digo, todo. Lo de la paz está pasando o va a pasar por la Corte Constitucional. Todo. El fast track, que fue un mecanismo que ya se avaló por la Corte Constitucional, ¿cierto? Dice que hay control automático de toda norma que haga el desarrollo de la paz. Y ya solo para terminar, porque tampoco tiempo, yo quiero sí plantear una idea adicional. ¿Cuál es la idea adicional? La idea adicional que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, mucho otra cosa. El temita que tanto se discutió aquí sobre la teoría de la sustitución de la Constitución. Yo soy un defensor de esa teoría y cuando fui magistrado fue lo que nos permitió, digamos, en la sentencia del presidente Uribe, que él no esté hoy en día de presidente. Eso lo tengo claro. Pero ¿qué es lo que se me hace interesante desde el punto de vista teórico? Precisamente con estas centenares de reformas constitucionales que vemos en todos nuestros frágiles países, con unos sistemas políticos absolutamente tambaleantes, con mayorías que cambian y que la una hace lo uno, lo otro, gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero plantear? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en el sistema latinoamericano constitucional? Que lo que es ley está pasando es reforma constitucional. Precisamente, y ahí es donde para mí adquiere todavía mayor valor la teoría de la sustitución. Y les voy a poner un ejemplo colombiano que es, yo no sé si haya en otra parte, porque no lo he visto, pero muy seguramente por ignorancia. Sale una ley diciendo lo que llaman la nómina paralela del Estado, que son esos funcionarios que los políticos nombran, ¿cierto?, a dedo y que los ponen a trabajar sin entrar en la carrera administrativa, que eran por lo menos unos 15.000, por lo menos, creo que hay que ponerle un cero de más, pero no importa, sean los que sean. Sale una ley diciendo, ellos pueden entrar sin pasar por un concurso, ¿cierto?, para efectos de entrar a la carrera administrativa. La Corte Constitucional declara inconstitucional la ley. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso y el Parlamento dicen, ay, pero ¿qué tal estos igualados? ¿Cómo se les va a ocurrir a ustedes declarar mi... Entonces le reforman la Constitución. Y palabra más, palabras menos, reproduce el texto para que pudieran entrar con un sistema muy preferencial a ser servidores públicos. Allí estuvimos también presentes, yo suscribí ese fallo, volvimos a declarar la inconstitucionalidad, ya no de la ley, sino de la reforma constitucional con base en la polémica teoría de la sustitución. Pero lo que quiero dejar planteado, pienso que uno de los grandes retos para el derecho constitucional latinoamericano es el control efectivo de las reformas constitucionales que se tramitan como reformas constitucionales precisamente para evadir el control de constitucionalidad. Y termino diciendo que viva el control de constitucionalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, tenemos 7 minutos. Si hay 2 preguntas. Juan y Teresa Lazar. 2. Mira, justo ahí 2. No, mi pregunta es muy concreta y es para el profesor von Bogdandy, y es si es posible desarrollar la idea del ius commune en Latinoamérica, la idea referente que hizo en México y aquí hoy, a que se trata de un todo que es más que sus partes. Es básicamente si es posible desarrollar esa idea o ejemplos o el porqué, es básicamente. ¿No había otra pregunta? Me apena mucho porque he hablado mucho ya en este seminario, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacer una reflexión sobre lo que Armin ha planteado. Primero decirte, Armin, que desde el día de ayer me habías satisfecho mucho tu respuesta, es decir, me parecía que habías, digamos, enfrentado muy bien el cuestionamiento de cuál era la naturaleza del objeto que es denominado como ICAL. Creo que quizá, y aquí estoy yo revisando mis propias reflexiones de ayer, lo que no cabe en el mismo plano no es ni el ICAL ni el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Tal vez el que no embona bien, después de haberte escuchado, es el neoconstitucionalismo. Porque quizá el neoconstitucionalismo en realidad es una teoría o un concepto que se refiere a un conjunto de teorías que tienen algunos denominadores comunes y en todo caso una forma de aproximarse al derecho constitucional. Mientras que, como bien señalas, el ICAL hace referencia a un fenómeno convencional constitucional, al igual que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues con las dificultades que tiene agrupar bajo un mismo membrete una serie de fenómenos distintos, también se refiere a fenómenos constitucionales completos. No sé, creo que valdría la pena pensarlo, porque me parece que por ahí hay algo que todavía valdría la pena conceptualmente afinar y que no es un problema de tu aproximación al tema. Es la enorme dificultad que supone referir con una sola etiqueta fenómenos que se mueven en el plano de lo práctico, pero que también tienen una dimensión teórica y que también inevitablemente, al ser fenómenos constitucionales, tienen un elemento prescriptivo, ¿no? Vamos. Es para el profesor Henao sobre si en el Acuerdo de Paz de Colombia han tenido algún acercamiento con la Comisión Interamericana o con la Corte Interamericana, porque la jurisprudencia parece ser, parece haber declarado inconvencional todas las amnistías, sean democráticas o no. Entonces, si hay algún criterio además del de la Corte Penal Internacional. Pues puedo contestar muy rápidamente, Pedro Salazar, muchísimas gracias. Es así. Es decir, aquí se trata de identificar y conceptualizar un específico fenómeno jurídico. Y eso es distinto con el neoconstitucionalismo. Es así. Y la segunda parte, cuestión sobre el Juan Herrera. Ahora sí. Estoy un poco cansado y preocupado por mi handy. El toro. ¿Por qué el toro es más de sus partes? Es muy fácil, basta escuchar toda esta mañana, ¿no? Había muchísimas sentencias de que se habló. Como Humberto Sierra decía, las decisiones que había solamente se pueden entender porque había tanto el derecho constitucional nacional cuanto cuanto las garantías y los sistemas internacionales, y todos los dos juntos han permitido unas ciertas decisiones que de otra manera no había. Y eso es una explicación muy sencilla, pero también muy fuerte, creo, para explicar que el todo es más de sus partes. Se nota en el razonamiento concreto cómo se desarrolla, y como tú presentaste muy bien la semana pasada a Heidelberg con el control previo de los pueblos indígenas, ¿no? Es un razonamiento conjunto que solamente funciona porque hay el toro. Sobre la pregunta concreta suya, nosotros no solamente nos reunimos varias veces con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues obviamente de manera informal, no formal, pero las sentencias que hay de la Corte Interamericana han prohibido amnistías que son totales, que son generalizadas.
Eso no es el caso en Colombia. En Colombia ya se hizo la ley de amnistía e indulto, que es una de las consecuencias de la estructura general que yo les planteé, es uno de los desarrollos legislativos. Esa ley de amnistía e indulto, por ejemplo, tiene una parte muy bonita, que es muy sencilla, pero que es muy obvia. La guerrilla y los militares, todo el mundo, tienen que estar desarmados, ¿cierto?, para desarmados y contar la verdad para poder obtener amnistía. Pero, ¿qué amnistía se van a tener? Lo de los delitos conexos. Está claro, mire, los delitos políticos pueden ser amnistiados. No, pues obviamente, porte ilegal de armas, vestimentas de las fuerzas militares, etcétera, eso puede ser amnistiado. ¿Qué es lo que no puede ser amnistiado? Todas las graves violaciones de los derechos humanos conforme a derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que eso no va a poder ser amnistiado. Entonces, en ese sentido, yo creo que no habrá problema con la Corte Interamericana, porque es que aquí no va a haber amnistía. Aquí no va a haber amnistía. Aquí la discusión que se arma es, ¿se cumple con el estándar internacional para que los guerrilleros que no van a ser amnistiados, que son por lo menos la máxima dirigencia, por lo menos la más, vayan, si dicen la verdad, solo a 5 o 8 años de restricción efectiva de la libertad? Esa va a ser la discusión. No es si hay o no amnistía, porque es que la amnistía no la contemplamos. Y fue uno de los puntos de negociación bastante fuerte con la guerrilla. Y aquí un tema que es muy importante para que lo sepan por el contexto colombiano. ¿Y el narcotráfico qué? ¿Eso es amnistía o no es amnistía? Pues se decidió, y está en la ley que yo les estoy citando, que es la ley, les vuelvo a decir, 1820 de 2016, a los que les llegue a interesar, ahí se dijo que, basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que el delito de narcotráfico cometido con intención de promover la rebelión se podía amnistiar como delito conexo, que es un tipo, es una crítica que está haciendo, pero creo sinceramente que la Corte que se cumplen con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues muchas gracias a los dos ponentes y gracias a todos a los que están aquí en un día tan bonito. Así que clausuramos el Congreso.